Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y la gestión del Congreso de la República han desencadenado una ola de violencia en el sur del Perú. La represión policial que ha sido visibilizada en redes sociales no es el único problema, también la violencia causada por los propios manifestantes. Las muertes en Ayacucho y ahora en Puno solo demuestra que no hay una capacidad de diálogo entre los miembros del gobierno de Dina Boluarte y los gobernantes y líderes de estas regiones, que han perdido en su total a más de 40 personas. Ahora parecería que el Cusco sería el tercer escenario de muertes que provocan los enfrentamientos entre la Policía Nacional y los pobladores. El último martes 10 de enero se registró que un grupo de manifestantes tomaron un bus de la Policía Nacional del Perú que se movilizaba por el corredor minero del sur para prenderle fuego. Los hechos se dieron en medio de las protestas que han iniciado los pobladores de esta región en apoyo a Puno. Medios locales del Cusco informaron que este lamentable accionar se dio luego de que los agentes policiales se vieron superados en número por los manifestantes. Los oficiales tuvieron que replegarse en la base policial de Huinchos. Llegada la noche, se reportó que un aproximado de 300 comuneros atacaron e incendiaron el vehículo de la policía de placa D2E954 que iba a trasladar agentes al campamento minero de Chocchoyo. El conductor de la unidad logró escapar a tiempo. Este tipo de vandalismos contra las fuerzas policiales ha sido también registrado en el centro de las protestas contra el gobierno de Boluarte Segarra en Juliaca, donde un grupo de pobladores asaltaron una camioneta de la policía en el cual iban dos oficiales y luego le prendieron fuego. Aunque uno de los agentes logró escapar gravemente herido, el otro quedó atrapado en el vehículo y sufrió las quemaduras hasta su muerte. José Luis Oxo Quispe, suboficial fallecido, previo a su asesinato, fue secuestrado y, según aseveró el general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo, el armamento de dicho agente no fue sustraído. Sin embargo, sí se ha solicitado realizar una exhaustiva investigación para poder dar con la identidad por quienes serían los verdugos de este agente de las fuerzas policiales. El oficial que logró escapar se encuentra en estado crítico y fue trasladado a Lima para su pronta recuperación, según informó la institución de la Policía Nacional. ¿Y tú qué opinas sobre las acciones que realizaron los manifestantes de la ciudad del Cusco, los cuales incendiaron un bus de la Policía Nacional en el corredor minero del sur? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.